un desafío grande, ¿no? Pero a mí me sirve mucho para poder trabajar en todo el en toda la elaboración previa de esa intervención. A lo mejor, bueno, la intervención después dure poco, sea efímera, o sea algo que quede en ese lugar, pero bueno, la idea de trabajar a partir de, en un sobre un espacio concreto es lo que para mí, bueno, era la motivación principal, ¿no? También salir un poco del taller, llevar esto al espacio. Bueno, hay varias puntas que yo me propuse trabajar con este proyecto, que creo que, digamos, el objetivo de la beca, del Fondo Nacional, es promover la creación. Entonces, bueno, ¿cómo se promueve eso? No solo subsidiando, digamos, económicamente, sino poniendo al artista a trabajar en proyectos concretos, en llevar eso hacia una escala que a la cual normalmente uno no aspira a llegar, digamos, o no puede, o no tiene los medios. Entonces, bueno, yo me lo propuse de esa forma, de llegar a lograr algo que normalmente, con mis recursos y con mis tiempos, no lo podría hacer. Y bueno, y está totalmente mezclado con el trabajo que vengo haciendo, así que seguramente este proyecto va a terminar formando parte de una muestra que yo tengo planificada para el año que viene. Y bueno, y todo suma y todo hace que uno se meta más en el trabajo de artista, que es lo que a veces cuesta en estos lugares, en estos contextos tan alejados de Buenos Aires, ¿no? De las provincias, digamos, centrales. La intención es, bueno, generar algo a nivel sensitivo, generar un extrañamiento, digamos, ¿no? un llamar la atención sobre esos lugares y normalmente mi obra no da ninguna respuesta, al contrario, ¿no? O busco eso, como de dejar abierta la idea, ¿no? De que también el que ve pueda completar con sus propias visiones, con sus propias ideas, lo que yo propongo. Entonces, no sé qué puede pasar, la verdad, pero seguramente yo me voy a enriquecer más, digamos, en ese pensar la obra. Y bueno, espero que también alguien, la gente se lleve algo también de esa obra. No sé, la verdad, no sé qué reacción. Nunca se sabe, en realidad, ¿no? Uno produce para uno y para un otro abstracto, pero bueno, no sabemos qué podrá pasar. Igualmente, yo ahora estoy empezando a relevar los lugares posibles y bueno, ahí sí va a ir surgiendo alguna relación con el contexto, con la gente. Entonces, bueno, eso seguramente va a modificar la idea inicial, la idea original. Lo que puede pasar es que se sorprenda a alguien que bueno, que tenga algo para contar sobre ese lugar. Eso me gustaría, eso es lo que a mí me gustaría.